los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, llamados así por haberse encontrado en unas cuevas situadas en Qumran, Cisjordania, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 d.C., antes de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 d.C. Los manuscritos están redactados en hebreo y arameo casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en griego. Los primeros siete manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales de 1946 en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumran, en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumran se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea, con excepción del libro de Esther, aunque tampoco se han hallado fragmentos de Nehemías, que en la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras. Desde hace ya unos cuantos años hay un enigma y un secretismo detrás del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Hoy vamos a descubrir por fin, de la mano de José García, la verdad oculta detrás de los rollos de Qumran. Amigos, como os prometí, aquí estamos en Qumran. Estamos con José García en Sevilla, el cual, como os he ido diciendo en las redes sociales, nos va a desvelar hoy todo lo que tiene que ver los secretos con los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días y saludos a todas nuestras visualizaciones con YouTube y a todos nuestros oyentes si lo hacéis por Zoom u otra cosa. José, estuviste una vez en mi canal y nos desvelaste los misterios del Santo Grial. Después viniste a decirnos que Jesús se había casado y tenía hijos. Nos dejaste descolocados. Y no sé por qué me da, tengo la sensación de que hoy no nos vas a dejar indiferentes tampoco con el tema de los rollos del Mar Muerto. Bueno, para los que no conozcáis a José, José es antropólogo, es historiador, científico, escritor y sobre todo, José, lo que más estás especializado se podría decir en estudios teológicos o bíblicos, ¿no? Se podría decir. Antropológicos. Vale, muy bien. Oye, vamos a hablar de los rollos del Mar Muerto o de Qumran, que es donde se encontraron. Se encontraron ya como en el año 45 por ahí, ¿verdad, José? 40 y algo. Desde esos años hasta ahora poco se sabe. Parece que hay mucho secretismo detrás de todo lo que tiene que ver con los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? ¿Por qué este secretismo? ¿Qué ocurre, José? Vale. Es un secretismo a media. Ya realmente no deberíamos hablar de este secretismo. No deberíamos, porque los rollos del Mar Muerto ya están expuestos en el Museo del Templo del Libro, como se le llama en Jerusalén. Su director, el doctor Adolfo Reumann, ya hizo incluso digitalizar todos los documentos para que cualquier estudioso pudiera tener lo que está en el museo de forma digital sin tener presencia. Y a los 10, 12 años de su hallazgo, también fueron publicados en libros y sus traducciones con fotografías de los originales todos los textos de Qumran. Lo que ocurre con el supuesto secretismo ya no es solo secretismo de lo que allí se incide, que dice el texto que muchas veces no lo encontramos partido, hay trozos que faltan,
Entonces, esto invita a la interpretación de cuál es la palabra o la frase que falta en ese pergamino que está partido, en ese trocito de papel que ya no está. Esa interpretación invita a muchas causas, ¿vale? Pero también invita a una interpretación el propio texto, el cual no deja de ser un texto religioso, Alberto. Entonces, toda religión, tú sabes que está ya interpelando una propuesta, una lectura del texto. Muchas veces cuando hablas con gente que de verdad saben esto, como el profesor don Adolfo Reumann, del cual yo he estado ya casi unos 12, 15 meses haciendo cursos con él, siempre nos habla lo mismo. Tened en cuenta que incluso una simple traducción ya es interpretar el texto, porque si significa esta palabra o la otra, pero el cambio de la palabra ya puede significar un cambio de una coma a un punto, hacer cambiar el contexto de lo que realmente queremos decir. ¿Qué ocurre? Que es que al principio, cuando en el año 46 los textos llegan al Vaticano y dicen, oye, me los apropio porque esto es de la época bíblica de Jesús, yo soy el titular de todo, y hasta que yo no termine mi trabajo de investigación no lo publico, ahí queda atado a una controversia, a un secreto. ¿Qué ha pasado y por qué el Vaticano se los queda? Pero el secreto va más allá, porque el problema es que cuando el Vaticano se queda el texto, atento, solamente hay un hombre que conoce la agrupación total, el cuerpo completo de todos los textos que el Vaticano recogía. Este hombre es el futuro Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el cual en aquel momento, atentos, no era más que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que había sido nombrado ya después con el 86. ¿Qué ocurre? Que es que los textos estaban en manos de la antigua Inquisición. Esto invitaba ya a que el periódico lanzara de todo, ¿vale? Pero si sigues un poquito la línea de trabajo de Joseph Ratzinger dentro de su cargo, en lugar de comportarse como un ultracatólico a ultranza, parece como si no lo fuera y los textos caen en buenas manos, pensémoslo así, o los textos cayeron en malas manos y el propio texto cambió la mentalidad de aquellos que trabajaron con el texto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú comienzas a analizar todo el trabajo filosófico, y es muy profundo, hay incluso máster de filosofía basados en los trabajos de Joseph Ratzinger por las universidades, como por ejemplo con la Universidad de Salamanca, descubres que yo no sé, pero este hombre nos habla de Qumran y nos habla de Nag Mahdi, de los libros gnósticos de Egipto hallados casi 2 años después a los de Qumran, y nos habla de una fe cristiana basada en el texto de los padres de la Iglesia y en el Evangelio, no en todas las cosas que en la anterior entrevista habíamos hablado que se cosieron a ese origen casi como Iglesia primitiva, como les gusta llamar a Antonio Piñero, ¿no? Entonces, permíteme leer un texto cortito. Sí. Donde Joseph Ratzinger, cuando es nombrado Papa, afirma, justo allí, en el mismo Urbi et Orbi, que es cuando se proclama allí el Papa en el balcón del Vaticano, dice, queridos hermanos y hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, que era el Papa que controló los textos de Qumran en su origen, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Quiero que os quedéis siempre con las palabras claves religiosas del Señor, no de Dios. Ahora entraremos al tema. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar a buenas oraciones. En la alegría del Señor resucitado, evidentemente ahora habla de Jesús, confiando en su ayuda continua, sigamos adelante. El Señor nos ayudará y María, su Santísima Madre, estará a nuestro lado.
Vale. ¿Qué quiero decir con este texto, sacándolo del contexto para Qumran y Nag Mahadi, sus dos trabajos de investigación potentes antes de ser papa? Lo que leemos es que Qumran es un texto ancestral. Hablamos del 250 antes de Cristo y 66 después de Cristo, justo a la época de Jesús. Entonces, allí teníamos dos palabras claves para identificar la entidad divina. Sabemos que los judíos no pueden nombrar el nombre de Yahvé, lo tienen prohibido. Entonces, se inventaban muchas elocuencias literarias para sustituir. En esas elocuencias, muchos investigadores hablan de una dualidad, como si la Biblia hablara de dos dioses. Y es lo que yo me gustaría incidir en las palabras de Joseph Ratzinger. Una es Dios en sí, Yahvé, pero otra es el Señor, el Shaddai, que en los textos de Moisés habla con el Shaddai, que el Shaddai es el Señor de las montañas, que no el Dios de Israel, ni el Señor de los ejércitos de Josué conquistando Canaán, sino el Señor de la montaña. Entonces, Jesús, cuando habla, habla al Shaddai, al Abba, al Padre, que no que a Dios, que es Yahvé. Es como si tuviésemos una doble dualidad. Esta dualidad, que algo aparece en algunos trozos de los pergaminos de Qumran, sí que es dominante en las librerías de Nag Mahadi de Egipto, con los gnósticos, que repito, salieron en la arqueología dos años antes, casi a la vez de Qumran, y la investigación se hace a la vez. Entonces, los gnósticos sí hablaban del famoso Demiurgo, Dios de este mundo, y el gran padre espiritual. Entonces, entrábamos en una controversia de quién es Dios. Claro, ahí es cuando comprendemos el famoso secretismo de la traducción de los documentos y la importancia y el nerviosismo que generaba todo esto. Y luego, José, hay una dificultad añadida, es que no solo es que algunos de esos rollos están en trocitos, sino luego estaría el hándicap de que muchos de esos rollos están en arameo. Y el arameo, sabemos que a la hora de traducirlo al castellano, por ejemplo, tiene complejidad. Es decir, que ¿cómo se ha traducido eso? ¿Cómo se ha hecho? A ver, la complejidad del arameo ya no es un problema. Hay muchos textos que ayudan a la traducción del arameo al hebreo, del arameo al griego, y en el Vaticano te puedo asegurar, o incluso en el actual Israel, que hay doctores del arameo. El problema que presenta todas las lenguas cananeas, el fenicio, el hebreo, el arameo, todas, es la ausencia de vocales. Eso es. Yahvé no se pone Yahvé, es YHV. Quiero adelantaros un pequeño secreto, ¿vale? Que no viene al caso, pero es un buen ejemplo para contextualizar lo que queremos aquí decir. YHV se presenta como el tetragramatón, el yo soy el que soy. Pero cuando Jesús es crucificado y Pilato pone la tablilla sobre la cruz de quién es el que está siendo crucificado y la causa, la pone en tres idiomas. En tres. En latín, en griego y en hebreo. Pero cuando lo pone en latín, es muy famoso aquí, en Sevilla sobre todo. Inri, el Yoasa Nazare rey judía, el Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero cuando lo leemos en hebreo, la cosa cambia drásticamente. Sabemos que cada palabra es en mayúscula. Jesús es en mayúscula. El Nazareno es un cargo. Rey es en mayúscula porque es rey. Y de los judíos, del pueblo judío, es en mayúscula. Entonces, cuando lo veíamos en hebreo, sus consonantes primarias estaban en mayúsculas. Yeshua, Y. En hebreo es Nazareno, es Hanotziri, H, en mayúscula. Bemale, que significa rey, V, mayúscula. Yudía, en H, de los judíos. Entonces, el YVH
¿Qué significa? ¿El Yahvé? ¿Yo soy el que soy? ¿O Yeshua Hanosiri Bemaler Yudí? Muy interesante ese apunte que estás dando, José, vamos. Muy interesante. Eso trae ya una imagina la controversia. O sea, cada vez que aparece en el texto y el tetragramatón, bueno, ahora, ¿a dónde vamos? Has abierto una llaga. Oye, se dice que la mayoría, o no sé si todos, o la mayoría de los textos fueron escritos por los esenios. Sí. ¿Vale? ¿Quiénes, para la gente que no sepa, quiénes eran los esenios? Porque algunos les ponen de secta peligrosa judía, no sé, háblanos un poquito de quiénes eran. Vamos a ver. En la última entrevista que estuvimos teniendo sobre el libro que publiqué último, Roma contra Jesús, ya habíamos visto de largo la problemática que teníamos con la memoria del Yeshua Anosiri, Jesús el Nazareno, que no es el Jesús Cristo, ¿no? Jesucristo católico de Pablo de Tarso, más bien lo contrario. Entonces, aquí lo que teníamos por detrás es que la memoria de Jesús estaba siendo sustituida por otra religión amiga de los romanos, creada por Pablo de Tarso como fariseo. Entonces, al ser sustituida, se preocuparon mucho, mucho en todo aquello que estuviese relacionado con Jesús, ponerlo como malo. Y todo aquello que no estuviera relacionado con Jesús, porque era el enemigo, o sea, ellos, Roma, iba a ser lo bueno. Por ejemplo, el término daimon, que en griego significa el espíritu sabio. Si nos queremos poner un poco esotérico, es el yo superior que nos habla o el ángel guardián que nos protege. Sócrates usó ese término, el daimon, como esa voz que le decía a Sócrates lo que le tenía que enseñar a sus alumnos. Es el alma del sabio, significa. Y evidentemente el alma del sabio Jesús es el maestro del hombre. Pues nada, daimon termina como demonio, que es el malo. Cuando para los gnósticos, Jesús es el gran daimon, el gran maestro del hombre, el alma maestra que ilumina al hombre. Jesús es, para los gnósticos de Nag Mahadi, es el iluminador. Esto tiene mucho que ver con los esenios y con Qumran, los autores de los documentos y de los rollos. Ellos, en su doctrina, es uno de los rollos de Qumran, que es la doctrina de la orden esenia, habla de los hijos de la luz, que luchan contra los hijos de las tinieblas y que ellos son los hijos de la luz. Jesús afirma: yo soy la luz. Está claro de que Jesús está con ellos y que ellos apoyan a Jesús. De hecho, cuando Jesús entra en Jerusalén en el famoso Domingo de Ramos, y entra a lomos de un pollino, un burrito pequeño, que es la profecía de Isaías, del que después hablaremos porque es uno de los rollos importantes de Qumran, que daba la nota de que el Mesías, el gran rey elegido, iba a llegar como señal a lomos de un pollino. Cuando él entra, entra por una de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Esa puerta escogida por Jesús es el barrio esenio. ¿Qué nos indica? Había esenios viviendo dentro de Jerusalén. Y había otros esenios viviendo en mitad del desierto, que son los qumranitas. Vemos dos clases de esenios. Cuando tú me preguntas, oye, lo han catalogado como una secta peligrosa. Bien, porque como estaba con Jesús, todo lo que estuviese con Jesús era herético, peligroso, contradictorio, exotérico. Por eso lo decía. Claro, entonces, por ejemplo, Magdalena, si es su mujer, prostituta. Judas, que es su hermano, traidor. ¿Por qué? Porque la palabra convenía mucho. Los judíos, Judá, judíos, son traidores. Jesús, no hombre, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De judío no tiene nada. Ya empezamos a blanquearlo todo. Y el bueno de la película, hombre, Poncio Pilato, el romano, ese es el bueno. Y el santo de las historias, podríamos proclamar santo a cualquiera de los amigos de Jesús que creyeron en él antes de su vida pública y son desconocidos. Creemos que Jesús tuvo 12 discípulos,
pero no, Jesús tuvo 72 discípulos, que es un grupo. Y San Pedro, Judas, eran los apóstoles, que eran 12, pero sus discípulos eran 72, que era otro grupo, no reconocido por la Iglesia Católica, que son los que, estando Jesús con vida antes de ser crucificado, extiende su mensaje por todo el mundo romano. Todo esto se olvida. Entonces, ¿qué tenemos como resultado final? Lo que tenemos es una distorsión de toda la visión con un canon constante. El canon es lo que es malo es lo bueno, porque es lo que hay que perseguir. Así que, ¿qué me dicen? ¿Que los esenios son malos? Son los buenos. Y atento, y aquí lanzo otra pullita para cuando el culo se queda muy tranquilo en su sillón cómodo, diga, no, no es sillón cómodo. Los malos de la película son los fariseos. Jesús criticaba mucho a los fariseos. Sois hipócritas, sois los malos. Sin embargo, el malo de la película es alguien que no recibe apenas trato alguno en el texto, ni la tradición menos. Son los desconocidos sadoquitas. Nadie habla de los sadoquitas, que son los que controlaban el templo de verdad. Anás, el causante de coger a Jesús y llevarlo a la cárcel de su casa, era sadoquita, no fariseo. Vale, ¿por qué el ataque veloz contra todos los fariseos? Porque posiblemente Jesús fuera también, aparte de esenio, fariseo. ¿Cuál es la relación entre los esenios y los fariseos? Que ambas órdenes y tradiciones filosóficas, Flavio Josefo proclama que los esenios y los fariseos son como órdenes místicas, como escuelas iniciáticas al estilo de los pitagóricos en Grecia. Entonces, tanto los fariseos como los esenios decían que el templo de Jerusalén estaba en pecado. Así que los esenios, para rezar, iban al desierto, que es donde Moisés contacta con la divinidad en mitad del desierto, de ahí lo del Shaddai, que yo incidía antes. El Shaddai es el señor de la montaña del desierto. Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista en mitad del Jordán, seguimos con el desierto y el campo, viaja al desierto. ¿Vale? Esto es Qumranita clásico, de libro. No está en el templo, ¿vale? Pero también los fariseos lo que hacían era crear casas pequeñas, como si fuesen iglesias, donde la comunidad judía se reunía para leer el texto y usarlo como una pequeña escuela iniciática sobre la lectura e interpretación del texto. A eso le llaman sinagoga, que venía a sustituir la vida religiosa del templo. Para los fariseos no había que ir al templo, había que ir a la sinagoga, porque el templo estaba en pecado. Entonces ahí vemos en una lectura profunda que tanto los esenios como los fariseos coincidían en una misma cosa. Hay una cosa importante que no coincidían. Los hijos de la luz son hijos de la luz, desde un principio hasta el final. Vale. Pero los fariseos afirmaban que después de la muerte, aquí viene la cosa, venía la resurrección. Ni los sadoquitas ni los esenios hablaron de resurrección, solo los fariseos. Y Jesús es el resucitado. Dentro de esta controversia, vuelvo a incidir en las palabras de Joseph Ratzinger cuando él es nombrado papa. El momento más importante de su vida, podríamos decir, ¿no? Y él habla del resucitado. En la alegría del Señor resucitado. Esto es clásico, es fariseo. Pero con el término el Señor, el Shaddai de la montaña del desierto, ya te da una pista que en el profundo estudio que él hizo de todos los textos, hay un mensaje que provoca una controversia. Una controversia bestial con todo lo que tenemos. Oye, José, entre esos rollos del Mar Muerto está, que tú lo has nombrado antes, el llamado rollo de Isaías, que se le llama el manuscrito A también.
Hay mucha expectación detrás de ese rollo porque parece que habla de profecías, del regreso de Jesús, de un apocalipsis o un fin del mundo. Cuéntanos un poco de esto. Háblanos un poco de esto. Vamos a ver. Como decíamos antes, toda religión es interpretación. Incluso cuando además la traducimos, como hemos puesto el término de Yahvé como ejemplo, mayor interpretación. ¿A qué se refiere? Cada vez que leemos en la Biblia Yahvé ahora, ¿al Dios yo soy el que soy? ¿O Yahvé es el espíritu que habla el Evangelio de Juan Bautista, de San Juan, cuando nos dice que el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios y se encarnó en Jesús, como si Jesús tuviera una preexistencia divina antes de ser Jesús? Entonces, si Jesús es Yahvé, el Yeshua, cada vez que aparecía en el texto Yahvé, era la preexistencia de Jesús. Sería una lectura de gematría, una sabiduría de los judíos. Evidentemente no, porque cuando llegamos a la comprensión del texto, cada vez que nos habla de Yahvé, nos habla de guerra. Jesús es lo contrario, amar al enemigo, no atacarlo. Vale. Entonces, volviendo al rollo de Isaías, Isaías vive esta misma problemática del Yahvé, el Shaddai y el Mesías. Toda esta problemática se centra tanto en Jesús, en Qumran, y es una problemática del llamado Segundo Templo. ¿Vale? Sabemos que Salomón construye el Templo de Jerusalén, pero los babilónicos lo destruyen. Cuando Ciro, el rey persa, conquista Babilonia, los judíos consiguen salir liberados, pueden regresar a su ciudad, Jerusalén, y tienen el permiso de Ciro de poder crear su templo, y construyen un templo muy pequeñito. Este es el llamado Segundo Templo. Cuando Herodes el Grande es nombrado tetrarca de Jerusalén por orden y gracia de César, emperador de Roma, reconstruye el templo que se había construido después del regreso de Babilonia, y la reconstrucción es tan grande, que es el templo en el que Jesús vive, que es el llamado tercer templo. Tercero. Esto tiene mucha controversia con las profecías de Isaías, porque en el tercer templo vendrá el Apocalipsis. El tercer templo no es el que ahora se dice que quieren construir los judíos sobre la mezquita de Al-Qasá. El tercer templo es el que construyó Herodes sobre el templo del regreso de Babilonia. Entonces, para ellos, para los cunramitas, para los esenios, para los sadoquitas, el mensaje de Isaías es que el tercer templo ya fue construido por Herodes. Es el momento del Apocalipsis. No le faltaba razón. Los textos de Qumran terminan en el año 66. Y en el año 70 sabemos lo que ocurre. Tito entra en Jerusalén, destruye toda la ciudad y quema el templo. Posteriormente, alguien de aquí muy cercano a mi casa, en Santiponce, nacería un emperador, Adriano. No solamente construye el muro de Adriano, sino que reconstruye la ciudad de Jerusalén al estilo romano, que es la actual ciudad, la estructura urbana que actualmente tenemos, llamándola Eolia Capitolina. Ya Jerusalén no existe. La estructura cimentada de las calles antiguas y las casas antiguas no existen y crea algo nuevo sobre el orden romano. Y todos los judíos salen para afuera. Quiero incidir en esto porque es muy gracioso. Gracioso en lo malo. Es un humor negro. Sí, sí. Porque a causa de la actuación que Adriano realiza en Jerusalén, la famosa Eoliana Capitolina, todo el pueblo de Judea desaparece. El Estado de Israel queda desfenestrado. Todos los judíos son expulsados de su tierra. Su tierra es conquistada por Roma. Cuando Roma cae con Constantino, es ocupada por los árabes. Tras la ocupación mozárabe vienen las cruzadas. Tras las cruzadas vuelve la ocupación mozárabe. Tras la ocupación mozárabe viene una ocupación del resto del Imperio Romano, de Constantino con los turcos y el Imperio Otomano, hasta llegada a la Segunda Guerra Mundial con el tema de los palestinos
y el estamento del Estado de Israel, creo que en el 48, si no me equivoco. Mm. O sea, ¿me estás diciendo que la causa del problema de Israel y Palestina actual, la causa de las cruzadas, la causa de todas las controversias de la Tierra Santa constantemente en guerra, es por un tipo que nace en Santi Ponce, que es nombrado emperador de Roma y que él decide crearse su propia ciudad en honor a su nombre? Escoge Jerusalén, como antisemita que era, y lo destruye todo y causa posteriormente más de 1000 y pico de años de guerra y sufrimiento por un capricho del ego de un emperador tonto, porque al fin y al cabo era ajeno a la política del imperio. Entonces, ¿qué narra el rollo de Isaías? Narra esto, todo esto que hemos hablado. O sea, entonces no hay una venida de Jesús, no hay un apocalipsis ahora en estos tiempos. Claro, una cosa es, Isaías es judío, el texto es judío para los judíos. La famosa venida, la segunda venida de Jesús, la habla el Apocalipsis de Juan también, no solamente el texto de Isaías, que Isaías nunca conoció a Jesús, es imposible. Hablamos de 120 años antes por lo menos. Vale. Entonces, cuando el texto de Isaías es narrado, habla de su vida de Babilonia y de los acontecimientos acaecidos en Babilonia. Y que, si quieres, como profeta lo puedes estirar, que es lo que hicieron los cunramitas o esenios al tomar ese libro como algo sagrado, porque hablaba de una profecía futura de su época, que era la época presente para ellos, que era la destrucción del templo, la destrucción de Israel y la destrucción de Jerusalén. Todo lo que era su vida y su existencia quedan borradas. Y claro, estamos hablando, Alberto, que la memoria de Israel desde el año 70 queda borrada hasta el 1948-58, cuando se le reconoce el Estado de Israel por la ONU. Esto es un apocalipsis para ellos, es evidente. Ahora cobra sentido con todo lo que estás diciendo, cobra sentido. Y te metes ya en, oye, es que Jesús prometió regresar, la segunda venida de Jesús tan leída en el Apocalipsis de Juan. Pero es que el Apocalipsis de Juan habla de una segunda venida de Jesús pronto, no dentro de 2000 años. Esa segunda venida de Jesús pronto es la que él mismo profetizó con la resurrección. Me iré y es necesario que me vaya, decía Jesús en la última cena, para que el Espíritu Consolador venga a vosotros. Cuando él llegue, lo reconoceréis porque viene de mi parte y os consuela. Quien a él lo reciba, me recibe a mí. Y quien a mí me recibe, reciba al Padre, Abba, que no que Dios. Volvemos otra vez a incidir en el corazón neurálgico de Qumran y de Nag Mahadi, la diferencia teológica con la tradición clásica de los saduquitas y el templo, y el control del templo. Entonces, cuando incidimos en esta visión con Isaías o con el Apocalipsis de Juan como textos proféticos de una segunda venida de Jesús, aquí lo que está diciendo Jesús es, yo es necesario que me vaya, pero mando a alguien que hablará de mí. Y si tú lo recibes, me estás recibiendo a él. Esto es una segunda venida más mística, más del interior, porque recibiendo a otro, lo recibes a él sin que él esté. Entonces, ese otro, ¿quién es? ¿Quién es el prototipo? Pues bien, la única persona que Jesús manda a los apóstoles y les dice, ve a mis hermanos y diles la buena nueva. Y cuando los apóstoles reciben a alguien mandado por Jesús, es Magdalena en el momento de la resurrección. Entonces, ¿quién es la identidad que personifica el enigma del Espíritu Consolador que viene mandado por Jesús y que si tú lo recibes, recibes a Jesús como si fueran los dos el mismo? Pues sí, Magdalena es mandada por Jesús para decirle, él está resucitado. ¿Los consuela? Sí, porque te está diciendo que no ha muerto. Los consuela, es un espíritu que consuela.
¿Viene mandado por él? Sí, viene mandado por él. Y si tú recibes a Magdalena, lo recibes a él, como matrimonio que cada uno, al unirse, son uno. Entonces, ¿el rollo de Isaías incide en una venida de Jesús? No. ¿Quieres hacer una relectura esotérica del plan de los tiempos? Ahí entraríamos en Joaquín de Fiore, un sacerdote medieval que hablaba del milenarismo, que a cada 1000 años está la presencia divina. Entonces, igual como Jesús nació en el año cero, a los 1000 estaban las cruzadas y el reconocimiento de la ciudad sagrada de Jerusalén, y en el 2000, en el que nos encontramos ahora, entramos en otro milenio. Ahí entraríamos con el Estado de Israel y la controversia si Jesús es un palestino o es un hebreo. Porque a Jesús le dicen el palestino. Pero ahora vemos la controversia más feroz, más potente, porque los palestinos son enemigos de los hebreos. Lo bueno de ti, José, es que cuando hablas, hablas con autoridad. O sea, no es que me han dicho, me han contado. Es que hay datos y es una maravilla. Oye, José, entre los libros que se han encontrado en los rollos, los más misteriosos, hay el que se llama el libro de los gigantes. ¿Qué es esto del libro de los gigantes? Cuéntanos. Vamos a ver. Me río porque nadie, cuando nos enfrentamos a la visión del libro de los gigantes, todo el mundo rápidamente, a causa de fechoría Sitchin, hablamos de Anunnaki, hablamos de Omni, porque esos gigantes son los nacidos entre la unión de las mujeres y los hijos del cielo que bajaron a la tierra. Eso es. Y es la causa del diluvio. Los llamados Nephilims, ¿no? Nephilims, eso es. Pues bien, Qumran toma tanto el libro de los gigantes como el libro de Enoch como corazón de su existencia. La expresión hijos de la luz contra la expresión hijos de las tinieblas, ¿vale?, tiene un origen teológico. Eso no es, bueno, un día yo pensando me inventé. No, tiene un origen teológico muy profundo. Entonces, el texto del libro de los gigantes, como el texto del libro de Enoch, es un estudio de filosofía existencial muy profundo y muy bien hecho, además. Podemos leerlo como una fábula. Vale, los acontecimientos ocurridos o acaecidos en la Tierra después de la visita de los ovnis. Vale. Y alguien de Nibiru, de Orión, hace un viaje de miles de años luz, llega a la Tierra y la primera ocurrencia que tiene es decirle a las mujeres cómo crear un perfume para enamorar a los hombres por el olor. Y otra ocurrencia es decirle a los hombres cómo hacer con un palito una lanza para matar al otro. ¿De verdad que tú vas a hacer un viaje de miles de años luz con una nave espacial para decirle cómo es un perfume y provocar allí una orgía? No sé. No tiene sentido. Entonces, ante la ausencia de sentido histórico, ¿vale?, y ya no hablo de pruebas arqueológicas del OVNI, sino del contexto que el texto otorga a lo acaecido, vemos que la intención del texto es otra. Que basándose en la tradición babilónica, que es de origen sumerio, sobre la existencia de los Anunnaki, que eran sus dioses, basándose en esa historia real, para ellos toman su cultura filosófica existencial por otro lado y hacen un viaje, hacen un viral filosófico. Atento, filosófico. Ellos dicen, pensemos un poco, Dios creó el mundo y al sexto día después de crear el mundo afirma que todo lo hecho era bueno. Esto lo podemos leer en Génesis 1.31. Bueno, y dicen los estudiosos y los sacerdotes, si todo lo hecho era bueno, ¿por qué existe lo malo? No, es que el hombre es malo, dicen los saduquitas. Ah, vale. Entonces, si el hombre es malo y estaba hecho por Dios, ¿Dios se equivocó? No, hombre, no, Dios no se equivoca. Es omnipotente. Entonces, ¿por qué hay hombres malos? No por su tradición, su cultura, su voluntad de ser malo. Bueno, pero si mi voluntad es ser malo,
Esto es la controversia dialéctica entre sadoquitas, fariseos y esenios. Era real, era así. Uh-huh. Y si el hombre es malo, ¿por qué escoge la maldad? Hombre, porque la maldad existe. ¿Y quién introdujo la maldad en el mundo? Si todo lo que había creado Dios, que es todo lo que existe, es su creación y era bueno. Él no creó nada malo. ¿De dónde viene la maldad para que el hombre escoja la maldad? Pues no lo sé, decía los sadoquitas. Y los fariseos, es la tradición porque el hombre se ciega por el beneficio, busca el poder. Y bueno, ¿quién otorgó el poder? ¿Quién otorgó el concepto de poder, el concepto de riqueza, el concepto de supremacía? ¿Quién otorgó pensar que tú eres más que yo y que yo como hombre soy más que el ciervo? Con el no matará, entendemos la resonancia casi legislativa del pueblo judío, porque iría contra la propia legislación de su estamento o constitución como pueblo. Entonces los esenios empiezan a pensar, bueno, yo soy hijo de la luz, porque Dios es luz, Jesús es luz y todo lo bueno es la luz. Pero hay otros que su espíritu ha sido poseído, o su cuerpo, mejor dicho, ha sido poseído por un espíritu que no es de la tierra, no pertenece a la creación divina que era todo buena. Porque para sostener que la creación divina, que era buena, existe el mal, nada creado por Dios puede tener poder suficiente para estropear la creación de él. Así que si la ha estropeado, ese origen del mal no puede ser de la tierra, tiene que estar a la equidad de Dios. Entonces de ahí vienen esos seres divinos, hijos de Dios, hijos de los cielos, que bajando a la tierra yacen con las mujeres y estropea el orden. En Egipto y en Grecia tenemos que antes de la existencia del mundo estaba el caos. No sé si recuerdas algo parecido. Sí. Egipto y Grecia lo repite. Antes de todo estaba el caos. Y después del caos vino el orden. La montaña hegemónica del Alpiramidión de Egipto, el nacimiento de Cronos con Hera. Bueno, pues ese orden divino que causa lo bueno se estropea. Porque alguien del cielo se une con alguien de la tierra, porque lo primero que hizo Dios es separar el cielo con la tierra y separó las aguas del cielo con las aguas de la tierra. Si estaba todo separado, en el momento que se vuelve a unir, genera el caos. Es la causa del diluvio. El diluvio viene para matar a los que generaron ese caos. Los gigantes, que es el libro de los gigantes, hijos de los Nephilim, que son los hijos del cielo o vigilantes, que yacen con las mujeres, provoca el caos. Y el gigante es la personificación del caos. La orden que generó Dios ya no existía. El cielo no estaba separado con la tierra. Viene el Anunnaki, el que del cielo baja la tierra. Estropea el orden divino. Ahí lo vemos más claro, porque las dos versiones... Oye, José, una duda que se me ha planteado ahora, que no está en el guión que tenemos. Goliat, el gigante Goliat, ¿qué era? ¿Era uno de estos gigantes? Para el texto hebreo, sí. ¿El que tiró con la onda David? David, para el texto hebreo, sí. El problema es que se le ha hecho un trabajo genético al pueblo de Goliat. Uh-huh. Y adivina de dónde eran. Dímelo tú. De España. No me digas, ¿de España? Sí, Goliat era como un gran guerrero español. Uh-huh. Con una infantería española que quería conquistar Tierra Santa. Madre mía. Pero cuando habla de gigante, claro, es que ¿a qué se refiere? Porque es que yo puedo llamar gigante a un amigo mío que mide 1,90, porque yo soy bajito. Quiero decir, claro, ¿a qué se está refiriendo? Porque es que es lo que has dicho tú antes, que cuando leemos la Biblia se puede dar muchas interpretaciones. Y ahí está el problema, gigante, pero... Oye, José, otro papiro significativo es el Génesis apócrifo,
en el que se lee que Lamec, que es el padre de Noé, dice que él duda, que no sabe si Noé era su hijo o de los, aquí dice, de los vigilantes, de los ángeles caídos. ¿Qué puedes decir de esto? Sí, es una prolongación del libro de los gigantes, ¿vale? Uh-huh. Seguimos con la misma temática. Eso lo que es. Venimos a decir es, dentro del contexto filosófico, ¿vale?, y del contexto existencial de la comunidad religiosa, sí, que los esenios de Qumran llegan a analizar es, bueno, el mal existe como competencia a Dios, por tanto no puede ser de la tierra, tiene que tener un origen celestial para competir con aquello que es celestial. Hasta ahí comprendemos bien. Pero si Noé es el que salva a la humanidad, el que vence al gran diluvio que mata al mal del mundo, Noé no puede ser un simple mortal, porque se ha enfrentado a las divinidades del mal, que son las que vencen a las divinidades de Dios, uh-huh, y él, como hombre, ha vencido. Bueno, si decíamos antes que el hombre no tiene potestad para crear el mal, y el mal es alguien divino, ¿cómo aceptar que Noé es un mortal que vence al mal, que es alguien divino? Uh-huh. Contradice el análisis real que ellos tienen. Entonces dicen, bueno, aquí tenemos un problema. ¿Cómo lo solucionamos? No es divino. Es uno de ellos para poder luchar como ellos. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí empezamos a decir que no es tal. ¿Vale? Lo que ocurre es que en el texto, si lo lees de forma detenida, casi palabra por palabra, atendiendo no al concepto histórico que ya tenemos en la mente por la tradición y leemos rápido, sino si nos fijamos, Lamé descubre que la divinidad de Noé en su nacimiento es advertida porque cuando el niño abre los ojos, la luz que ilumina desde sus ojos ilumina toda la habitación donde ellos estaban. O sea, tenía como si fueran dos foros, ¿vale? O sea, está hablando de un bebé raro ya. Claro. Pero, ¿qué te está diciendo? Cuando él nació, los ojos, que son las ventanas del alma, tenían tanta luz que iluminaba la habitación a oscuras. Es el hijo de la luz. De los esenios, hijos de la luz. Del que hemos nombrado antes. Correcto. Ajá. Ahora va cogiendo sentido la cosa. Claro. A nivel literario no son torpes, son literatos muy profundos. Por eso digo, los textos hay que cogerlos con más profundidad. Sí, sí, sí. Pero ¿te acuerdas que antes también hablábamos de una relectura que el catolicismo, con Pablo de Tarso a la cabeza, hizo de la contradicción del verdadero mensaje histórico del Yeshua Nosiri, del Jesús? Sí. Y que nuestra tradición viene a decirnos que lo que creemos es justo lo contrario de lo que ocurrió. Vale, pues hijos de la luz y ser alguien iluminado es alguien de la luz bella, porque lo bueno es bello, la fealdad es lo malo. Uh-huh. Pues ya tenemos a Lucifer, porque Lucifer es la luz bella, uh-huh, el iluminador. Pues como los gnósticos hablaban de Nag Mahadi, de la luz, los esenios hablaban de los hijos de la luz, y evidentemente el imperio romano y los sadoquitas del templo eran los hijos de las tinieblas que provocaban que su ciudad sagrada estuviese en pecado. Todo lo que era la luz iba a ser lo malo. Ahora, ¿entendemos esto? Madre mía las cosas que dices. Y como digo, es que lo que dice José no es que lo dice porque es que me apetece. Está la historia, están los datos. Oye, en el año 56, el filólogo inglés John Allegro empezó a descifrar unos rollos muy curiosos que a mí siempre me han llamado la atención, los famosos rollos de cobre. Dos preguntas aquí. ¿Cómo en esa época, de dónde sale el cobre? ¿Cómo se elabora el cobre? ¿Cómo los rollos de cobre en esa época? Y segundo, parece ser que dicen que detrás de esos rollos hay como mapas de un tesoro de mucho valor, ¿no? ¿Qué hay de esto?
Cuéntanos. A ver, la aleación del cobre no es rara, es casi prehistórica, ¿vale? En la edad de los metales, en ahí no hay problema. Hay un 1% de estaño dentro de los rollos de cobre y la escritura es muy meticulosa. Bueno, los que estamos viendo ahí atrás. Eso es. Entonces, ahora mismo se encuentra en Amán, en Jordania, en el Museo Arqueológico de Amán. No se encuentra en el Museo del Santuario del Libro de Jerusalén, que es donde actualmente descansan los rollos del Mar Muerto. Uh-huh. Al doctor Adolfo Reumann le encantaría recuperar ese rollo para su propio Museo de Jerusalén, pero está en Jordania. Y sobre el texto lo que nos viene a decir es como si fuese un mapa de un tesoro valorado en más de 1,000 millones de dólares. Uh-huh. Y genera una controversia de tres visiones. La clásica, el tesoro es mentira, es una ficción, y simplemente queda en el texto como literatura, es una ficción. Entonces esto es lo que contenta a todos los científicos, porque bueno, ¿para qué buscar? Es literatura, los tranquiliza. Otras visiones que dicen, el texto habla de una realidad histórica y que si tú lo buscas puedes encontrar el tesoro, ya viene con dos visiones. Una, o bien como el rollo pertenece a Qumran y al momento de los esenios, es el momento del segundo templo o tercero, el templo de Herodes. Muchos dicen que ese tesoro es el tesoro del templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús, pero esto entra en contradicción con los textos históricos de Josefo, Flavio Josefo, un historiador judío romano de la época de Tito, que vive la destrucción de Jerusalén, el cual dice que cuando Jerusalén es conquistada por los romanos sacaron el tesoro del templo y se lo llevaron a Roma. El arco de Tito, actualmente en Roma, reseña esta salida del tesoro, incluyendo una representación del arca de la alianza, entrando en Roma, o de la menorá. Vale, si no es el tesoro de Roma, tendría que ser el tesoro de Roma, que saca Roma con el templo de Herodes, tendría que ser el tesoro de Salomón, el del primer templo escondido antes que Babilonia conquistara y destruyera Jerusalén. ¿Cómo los de Qumran del 120 a.C. van a tener el tesoro de Salomón del 960 o del 800 a.C.? ¿Cómo van a tener ellos el documento que dice 7 siglos después dónde está aquello que Babilonia no consiguió robar, ni que en la segunda construcción del templo consiguieron devolver al templo? Siguió escondido. Lo que aquí vemos es que cuando el rey Salomón es nombrado rey, coronado, lo corona el sacerdote Sadoc, que era uno de los levitas clásicos de la descendencia de Aarón, que por orden divina de Moisés en el desierto, solo los levitas pueden ser sacerdotes. Uh-huh. Aquí vamos a entrar ahora en el corazón de Qumran y de los esenios y de los fariseos. Uh-huh. La ley de Moisés dice, Canaán se reparte en todas sus partes, pero a los levitas no le toca parte ninguna. Uh-huh. No pueden tener patrimonio porque son sacerdotes. Viven para el espíritu y no para la materia. Y ellos, solamente ellos, por no tener patrimonio, son los puros que pueden ser sacerdotes. Mm. Lo que ocurre es que cuando Alejandro Magno conquista Jerusalén después de Babilonia, los sacerdotes salen del templo y los griegos proclaman sacerdotes a capricho. Cuando los hermanos macabeos, hermanos militares del pueblo hebreo, expulsan a los griegos, proclaman sacerdotes a ellos mismos, a capricho, sin ser levita, ser de la descendencia de Sadoc, ni nada. Y cuando los macabeos caen a manos de Roma, Roma y Herodes, impuesto como tetrarca a cargo de Julio César, nombran sacerdotes a capricho ya de forma descomunal. A Herodes se le antojó una muchachita guapa, Marián, habla con su papá, oye, yo quiero casarme con tu hija, será la séptima mujer mía, pero bueno, vivirá en el palacio. Y su padre dice, vale, yo acepto que tú te cases con mi hija, a cambio de yo como padre de ella ser sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Uh-huh. Hombre, es que el sumo sacerdote del templo ya es alguien. Uh-huh.
Ya, si tú quieres casarte con mi hija, el precio de la dote es este, como un mercado de esclavos. Herodes acepta, mata al sumo sacerdote del templo de Jerusalén de aquel momento y nombra al padre de la muchacha por el simple capricho carnal de esta es una de mis mujeres para mi harén personal. Cuando matan al sumo sacerdote es Yeshúa III, abuelo de la Virgen María. ¿Vale? Yeshúa III. Eso es, abuelo de la Virgen María. Por eso Jesús es Yeshúa IV, como descendiente de aquel que ustedes matasteis por un capricho. ¿Qué dato más interesante ese, José? Ahí entendemos ahora. Entonces, la visión histórica de los cunramitas es ser descendiente de los legítimos sacerdotes del templo. Como el templo está en pecado y yo soy el que no tengo parte en el reparto patrimonial de la tierra prometida de Canaán, vivo sin patrimonio, me regreso al desierto, donde Moisés contacta con la divinidad, sin templo, sin intermediario, sin sacerdotes. Volver al desierto, al contacto espiritual del vacío y del patrimonio. No hay nada, solamente yo con él, el espíritu. Entonces ahí es cuando vamos a encontrar el corazón del rollo de cobre. ¿Por qué digo el corazón? Porque si ellos tienen el tesoro de Salomón, no lo tienen por tesoro, lo tienen como elementos sagrados, el arca de la alianza, la menorá, no lo ven como patrimonio monetario, sino como algo religioso que me ayuda a contactar con la divinidad. ¿Y quién lo va a tener? Los descendientes de los sacerdotes que estuvieron en el templo, organizando el templo con Salomón, antes de la llegada de Babilonia como descendientes de Salomón. Oye, José, se ha llegado a decir que algunos de los mensajes que hay en los rollos del Mar Muerto han podido crear o suscitar polémicas debido a su supuesta capacidad de revolucionar la historia de las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. Muy profundo esto. ¿Cómo ves esto? Con toda la razón del mundo, Alberto, porque volvemos otra vez a incidir en lo primero que decíamos al principio de todo. Es que el cristianismo persigue al judaísmo porque Roma era antisemita. Entonces los deja sin territorio, sin estado, sin ciudad, sin templo, sin nada. Muchos judíos eran grandes nobles del Imperio Romano. ¿Vale? La orden de Claudio es quitarle todas las atribuciones nobiliarias y atribuciones administrativas del Imperio Romano a todo aquel que fuera judío. Los empobrece a todos. Absolutamente a todos. Entonces, claro, cuando vamos a ver la relectura del pueblo hebreo en su origen y de los padres del cristianismo, que eran judíos, muchos de ellos seguidores o alumnos de judíos, porque los seguidores eran judíos, Santiago I, obispo de Jerusalén, era hermano de Jesús, viviendo en Jerusalén entre judíos para los judíos, van a decir, bueno, ¿qué nos van a contar los rollos del Mar Muerto, escrito por judíos de la época de Jesús, sobre nosotros los romanos? ¿Y qué importancia va a tener su relectura histórica e ideológica de su religión o la religión que nosotros hemos creado para suplantar la memoria histórica del Jesús que era contraria a la que hemos creado, evidentemente? Entonces el miedo y el pavor estaba ahí. Cualquier cosa de Qumran, cualquier cosa de Nag Hammadi puede invitar a cambiar la relectura de la conducta social que hoy tenemos por buena. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de religión, el corazón de toda religión es una conducta. ¿Por qué nos comportamos de una forma y no de otra? Pues porque mediante la religión se convierte, ataca a la moral tuya y te reprograma. Te dice que desde la moral
esto es bueno y esto es malo. Pero si desde la moral te dicen lo contrario, que lo malo es bueno, tu conducta también cambia. Entonces, cualquier cosa que ataque al cambio de las conductas morales de la sociedad es un problema para toda la sociedad. Ahí viene el peso de la religión. José, para concluir, según tus investigaciones, según tu propia forma de ver lo que hay detrás, digamos, de los rollos, ¿qué mensaje crees tú, a título personal, que viene a darnos los rollos? ¿Para qué cosa positiva o para qué nos sirve que los rollos estén ahí? ¿O solo es una cosa histórica muy bonita para irla a ver a un museo? No. A ver, los rollos del Mar Muerto, y no quiero olvidar tampoco la librería de Nag Mahadi, ¿vale? Vienen a decirnos que muchos de los mitos que la tradición católica había considerado y había perseguido eran reales. ¿Vale? Porque ya tenemos ahora un texto en la mano diciendo, oye, los esenios existieron, no es una invención. Pensaban de esta forma, de forma categórica, hijos de la luz contra hijos de las tinieblas. Pensaban de una forma espiritual, no es un credo religioso, de una filosofía, de cuatro locos que se van a la montaña y entonces crean un convento, retirados de la gente. No, existió de verdad y era un movimiento casi mundial después de Jesús, casi mundial después de Jesús. Y que cuando dicen Jesús es rey y Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le responde, sí, lo soy, pero no de tu mundo, del otro mundo. Y el catolicismo rápidamente, claro, menos mal que nos ha salvado la respuesta, menos mal, porque Jesús no es rey, no, es el rey del otro mundo, o sea, del más allá, de cuando tú te mueras, que ahora no te preocupes, que es cuando tú te mueras, ahora no, ¿vale? Vas allá al cielo y el rey del cielo es Jesús. Mientras tanto, deja al emperador gobernar y a su sumo pontífice, que para algo nos cedió el título, porque sumo pontífice era título del emperador, y Constantino acepta que se lo quede el obispo de Roma, porque él ya se va a Constantinopla, en Turquía, a gobernar. Y dice, Roma para los romanos. Y si hay un romano por allí, Santurrón, que quiere controlar aquello, pues bueno, pues mira, le hago un regalito, el título mío se lo cedo a él como autoridad moral, para que mi ley moralmente allí sea aceptada. Claro, esto interesaba mucho. Jesús, rey del más allá. Ya se acabó. Pero Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Aquí, ahora, ya, no cuando te mueras. Está entre vosotros. Y yo soy el rey del reino de los cielos, que está entre vosotros otra vez. Volviendo otra vez a Qumran, Alberto, podemos pensar. A ver, José, si lo del cielo estaba en el cielo y lo de la tierra estaba en la tierra y Dios los separó, y la unión de los dos, el Anunnaki, los que del cielo bajaban a la tierra, es la causa de la maldad, ¿cómo me vienes ahora a decir el reino de los cielos está entre vosotros aquí en la tierra? ¿Cómo me vienes a decir que Jesús es el verbo creador que estaba en los cielos, que creó la tierra y que ha bajado a hacerse carne? ¿No contradice la visión de que la unión de los dos creó el caos y Jesús es la causa del caos? Esto sería una relectura del origen filosófico de los textos de Qumran. Vale, entonces ahí tenemos lo que habíamos tocado antes con la figura de Noé, que él también era un hijo de los del cielo. Bien, el nacimiento de Jesús como nacimiento virginal, reconocido incluso en el Corán, nos habla de esto, un hijo ungido desde el vientre, desde el cielo, desde antes de nacer ya pertenece. Entonces de ahí viene la famosa palabra que es religión, religare. Entonces, como físicamente, aquí viene la conducta del peso de Qumran y por qué Qumran es importante. Físicamente, la unión del cielo con la tierra es un problema. Es el caos. Físicamente,
pero la unión del cielo con la tierra es la causa final de la moralidad del hombre. Porque si el hombre es creado por Dios, su espíritu procede en esencia de la emanación de su creación. Uh-huh. Esto es filosofía platónica clásica. Uh-huh. La causa del ser. Si la causa del origen es Dios, cuando Dios me crea, yo tengo una parte con él. Descubrir esa parte es lo que los gnósticos y lo que en el texto de Pablo de Tarso nos llega es el Cristo interior. El ser divino interior que hay que descubrirlo. Jesús, en el texto del Evangelio de Tomás, dice: conócete y te hará libre. Conócete a ti mismo. En el ejercicio del conócete a ti mismo, interiorizando quién yo soy, Jesús decía: no sabéis que sois dioses. Reconozco mi divinidad porque por algo vengo del Padre, que es el que me creó, mi divinidad. Estoy reconociendo mi luz, ser hijo de la luz. Bien. Cuando reconozco yo soy hijo de la luz, ¿qué frase actualizo en mi interior? Yo soy el que soy, el Yahvé. ¿Cómo yo soy el que soy, que es Yahvé, que es Yahshua Hanotziri, Bemalei Yudía, va a ser señor de los ejércitos? El yo soy interior. ¿Cómo el Mesías esperado va a liberar el pueblo con un ejército, como pensaban algunos en la época de Jesús? No. Si el texto es la palabra, el verbo, para los cunramitas, hecho carne, significa que Jesús es la palabra hecha carne. ¿Y qué hizo Jesús? Hablar. Nunca actuó, siempre habló y dio cumplimiento de la palabra. Por tanto, el enviado de la palabra lo que va a hacer es entregar la palabra, que es la Torah encarnada. Torah es tot ra, la luz de la palabra. Entonces, ¿qué nos viene a enseñarnos los textos de Qumran? Como forma profunda, descúbrete a ti mismo, como ser de luz. ¿Cuál es el ejercicio? Comunismo, porque Qumran son, la base es comunismo radical. Yo no tengo patrimonio y lo que es de la comunidad es para la comunidad. Pero fuera de la comunidad, enemigos. Jesús llega y dice: no, ama al enemigo como a ti mismo. Esto contradice a la comunidad de Qumran. Es como si Jesús fuera de la comunidad, pero al ser fariseo se sale de la comunidad y también ataca a los fariseos por no ser qumranitas y ataca a Qumran por no ser fariseos. Es como: señores, os tenéis que entender, porque el mensaje os lo han dividido y hasta que no os entendáis no encontraréis la verdad. Y bueno, al fin y al cabo, ¿quién es el rey? El que aglutina los sentimientos de toda una nación. Tendría que tener parte con todas las opiniones de la nación para que todas las partes tuvieran parte con él. Entonces, repito, los textos de Qumran lo que nos viene a decir es una invitación al ser interior. Casi busca nada. La luz y busca lo bueno. Casi nada. Oye, una última cosa. ¿Se ha acabado ya de investigar todo lo que haya que investigar de los rollos o que ya se sigue todavía? Sí, hace poco sí. Lo digo porque si se sigue investigando, a lo mejor nos podemos esperar a una sorpresa de los rollos. A diario. Y las investigaciones arqueológicas para buscar más cuevas y más rollos siguen. Uh-huh. Hace poco se ha descubierto un rollo nuevo, resulta sobre Noé. De que cuando el rollo lo que viene a diferenciarse es que el texto bíblico habla de Noé en tercera persona. Y cuando Noé hizo, y él hizo, y sus hijos hicieron, sin embargo, el texto encontrado en Qumran, o Génesis apócrifo, como se le viene a llamar, está escrito en primera persona. Yo soy Noé, yo hice. Y una de las diferencias es que cuando acaba el diluvio, Noé hizo un sacrificio en la tierra. En el texto de primera persona de Qumran, el sacrificio lo hizo dentro del arca, porque como todo estaba inundado, no había sitio donde asentarse. Son pequeñas diferencias que nos ayudan a ver
un dato histórico. Oye, y otra cosa que me ha venido a la mente, porque es que como hay tantos datos sobre este tema, escuché o leí en alguna parte que parece ser que algún museo tuvo unas partes de los rollos, pero que luego resultaron ser falsificados, ¿no? ¿Sabes algo de esto? Que eran falsificaciones, parte de algún rollo. Sí, vamos a ver. El museo, todo museo, Alberto, vive de la taquilla. Al fin y al cabo, es el circo de Roma y el dinero, ¿no? Entonces, en el momento que yo tengo algo que el Gran Museo del Libro de Jerusalén no tenga, pues me tengo ya una controversia que invita a la visita, que invita al dinero. Y por otro lado, el Museo de Jerusalén diciendo, oye, esto o lo tengo yo o no lo es. Entonces entramos ya en política más que otra cosa, ¿no? Sí. Pasó lo mismo con el sarcófago de los supuestos huesos de Santiago, hermano de Jesús, y que bueno, el sarcófago existe, es innegable. Que el arqueólogo que lo encontró reescribió, realmente no se ha podido demostrar que la reescritura posterior a la frase estos huesos pertenecen a Santiago, esto es original, hermano de Jesús, dicen que es lo falso, pero tampoco se ha podido demostrar que hermano de Jesús sea una talladura falsa, pero el sarcófago es el perídico. Entonces, muchas veces en estas cosas, Alberto, saber realmente si el texto es o no es verídico, con el mercado negro arqueológico que existe tanto en Egipto como en Tierra Santa, es complejo, muy complejo. Entonces te puedes encontrar textos. José, me he quedado con la cosa, con la noticia que me has dado de que se sigue investigando. Yo sigo, no sé, llámalo intuición o llámalo como quieras, sigo pensando que todo lo gordo o lo fuerte que pueda haberse visto hasta ahora en los rollos de Qumran, creo que no es nada comparado con lo que posiblemente se pueda encontrar. Tengo esa intuición, no sé tú. No, y no es una intuición vana, porque no es tanto la sensación de que algo va a salir de allí, como lo que ya ha salido y no se ha reconocido. Eso es la causa de tu intuición. Eso, ¿vale? Lo que se oculta. Claro, lo que ocurre es que cuando Roma entra en Jerusalén y elimina y mata a más de 1 millón de personas a cuchillo en su conquista, eso son muchas gentes, ¿vale? A cuchillo. Sobreviven solamente algunos fariseos, que por hacerse amigos de los romanos, son recogidos y le dan unas dotes para que creen sus propias escuelas iniciáticas por la zona de Turquía, de la actual Turquía. Entonces por allí surgen las sinagogas, donde después los apóstoles irían a esa sinagoga a proclamar la salvación a través de Jesús. Y de allí saldrá Pablo de Tarso, de esas sinagogas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la única memoria histórica del pueblo judío nos llega desde los textos de aquellos que pactan su salvación con los romanos. No teníamos textos de la época de la destrucción de Jerusalén de alguien que no pactara su salvación con los romanos, que diera otra versión de la cultura judía. No sabíamos, por ejemplo, siempre hago el mismo ejemplo. Imaginemos que Franco, cuando conquista España y crea la guerra civil, hoy día todavía tuviera prevalencia, que hubiera matado a todos aquellos que fueran de la República, se reescribe la historia y que todavía quedara solamente el concepto de la España franquista. Y que ahora nace una biblioteca de la España republicana. Pues claro, esto es un boom. Oye, tenemos una visión histórica real, no transmitida para que la política lo manipule o la visión del individuo lo manipule. Directa, de aquí de la roca, 250, 100 antes de Cristo, 66 después de Cristo, escrito por ellos mismos. Has puesto un buen ejemplo, el de Franco. Ahí es cuando dice, ¿a quién me creo? ¿Al que pactó con el enemigo o al que luchó contra Roma, contra el enemigo que quería destruir la ciudad? Porque yo solamente tengo ahora mismo el texto del que pactó con el enemigo. ¿Qué dirá el que no pactó y el que luchó? Pues que el que pactó es un traidor. Esto está claro, lo va a decir
Oye, una última cosa. No me puedo despedir aunque quiero. Todo el rato me surgen más cosas. A ver, lo importante cuando se encuentra algo religioso, como son los rollos del Mar Muerto, lo importante es que quien los investigan y traducen no fueran religiosos. O sea, que fueran personas ateas, si quieres. Correcto. Entonces, la pregunta es que no lo sé, por eso te lo quiero preguntar. Los que han trabajado en las investigaciones y traducciones, ¿qué son? ¿Son religiosos? ¿Son solo científicos? Bueno, cuando el Vaticano coge los textos, al principio, son religiosos. Claro. Son obispos, claro. Son gente del Vaticano. Vale. Claro. La limpieza del mensaje de los textos de Qumran procede cuando ya se devuelve los textos a su origen, al Estado de Israel. Israel reconoce su presencia política como Estado y crea el Museo de Jerusalén. Entonces, hay que pensar, permíteme otra vez hablar de política presente para comprender mejor la trascendencia del pasado, porque es la única forma que tenemos de saber y de sentir, sobre todo, qué pasó allí, porque eso es importante. Cuando el Estado de Israel es creado por un movimiento del sionismo que proclamaba la defensa del reconocimiento de ellos como Estado, y ese sionismo venía promulgado por un movimiento socialista, o sea, casi como si fueran comunistas. Después de la creación del Estado de Israel por los socialistas judíos, vendría ya la derecha judía de Benjamín Netanyahu, el enfrentamiento con los palestinos, la franja de Cisjordania, todo lo que ya conocemos hoy día. No estamos hablando aquí los de socialistas eran buenos, los de derecha son malos. No, estamos hablando de dos bandos. La causa de la fundación era una cosa y la historia ha sido derramada por otra cosa. Entonces, hoy día, siguiendo el origen de la causa del Estado de Israel, que no lo defiendo, dicho sea de paso, ¿vale? Tenemos el Museo de los Libros de Jerusalén. Su director, el actual director, se llama don Adolfo Reumann, es de origen argentino, de padres hebreos. Con el que tú has hecho tres cursos, ¿no? Sí. Entonces, él es un antropólogo. Ya, no más. No es un rabino, no hablamos de un sacerdote, y no está en un templo, es un museo. Podríamos llamarlo biblioteca también. Entonces, está bien el apunte que tú haces, Alberto. Por eso, porque es que no es lo mismo. La historia, claro, no es lo mismo que investigue un religioso que alguien neutro. Exacto. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y por eso la investigación cada día va a más. La digitalización del documento para que cualquier investigador pueda por internet ver el texto original y analizarlo con las tecnologías de informática que hoy día existen, que a lo mejor pueden encontrar una sombra en el texto que por estar recortado de claridad al texto que falta. Esos trabajos científicos los hacen la ciencia, los hacen los laboratorios. No lo hace el credo, la fe, porque eso crea ya una doctrina, eso un pensamiento previo a la lectura. Y eso es de lo que hay que huir, precisamente. Estamos teniendo un trabajo de textos que van a estar escritos, o que fueron escritos, por los que contradicen a aquellos que pactaron con el enemigo, contra los romanos. Entonces necesito una claridad de mente, porque me pueden contar otra cosa contraria a lo que... José, ¿sabes qué ocurre? Que este tema, como todos los que hemos hablado contigo, darían para horas y horas y horas. Pero, ¿sabes? Como he dicho antes, volviendo a mi intuición, a mi sexto sentido, tengo la sensación que no en mucho tiempo tú y yo volveremos a hablar de nuevos descubrimientos de los rollos de Qumran. Seguro. Seguro. Porque tengo esa intuición y además con gente que ha estado allí, que conozco, que me cuentan cosas que no se cuentan en la tele, pues parece que sí están descubriendo otras cuevas y otras cosas por aquí. Después, a diario, te lo digo. Pues te digo que nada, volvemos a hablar de cosas nuevas relativas a Qumran. Bueno, antes de irnos, decir a nuestros amigos que los muchos libros interesantes de José García Velázquez están en Amazon.
en la trilogía de la Génesis, ¿verdad? El Santo Grial, Roma contra Jesús, muy interesante, y otros muchos más. Ir a Amazon, poner José García Velázquez y ahí podéis ver todo su trabajo, muy interesante. Y sobre todo, no solo que es interesante, es que lo que te he dicho, José, científico, basado en datos. No es que a mí me parece, yo opino, que eso es lo que hace la religión a veces. No, yo creo, yo opino, el Espíritu Santo me ha dicho. Esto es lo que no se puede hacer. José, ha sido una vez más un placer y como te he dicho, estoy convencido, no tengo la duda de que nos vamos a volver a ver otra vez aquí hablando posiblemente de los rollos del Mar Muerto o quizá de otro tema interesante de los que tú sueles investigar. Muchísimas gracias, José. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo.